Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase de matemáticas para el primer grado. El día de hoy continuaremos estudiando la unidad 3 de números hasta 99, lección 2, orden de los números. Les saluda, como siempre, su profesor Donaldo Cárcamo de la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy estaremos estudiando la clase 2, orden y serie de los números. Nuestro objetivo es ubicar los números en orden ascendente y descendente en la recta numérica. Los materiales que estaremos usando son el cuaderno, recta numérica, lápiz y borrador. Esta clase la encontramos en la página 120 del cuaderno de trabajo y 160 de la guía del docente. Nuestra clase de hoy es continuación de la clase anterior. Hoy resolveremos los ejercicios 5, 6, 7 y 8. La actividad dice, indico con la flecha en la recta numérica. El numeral 5 dice que hay que señalar con la flecha el número 84. El numeral 6 dice que el número que es 4 menos que 84. El numeral 7, el número que es 6 menos que 78. Y el numeral 8, el número que es 1 menos que 50. Quiero que lo hagan ahí en su cuaderno. Ya en el cuaderno de trabajo está indicado, pero yo quiero que ustedes lo confirmen. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. El numeral 5, ¿dónde ubicaron la flecha? Excelente. ¿Por qué la colocaron ahí? Veamos. 80, 81. 82, 83 y 84. Muy bien. El numeral 6, ¿dónde colocaron la flecha? Dice el número que es 4 menos que 84. Veamos. Muy bien. 4 menos que 84. Aquí tenemos 84 y le restamos o le quitamos 1, 2, 3, 4. Entonces nos da 80. Excelente. El número, el numeral 7 dice el número que es 6 menos que 78. Está un poquito más complicado, ¿verdad? Pero ustedes son muy inteligentes y sé que lo hicieron muy bien. Vamos a ver dónde colocaron la flecha. Excelente, en el número 72. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 78 y contamos seis rayitas hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nos da 72. Muy bien, y el numeral 8 dice el número que es 1 menos que 50. ¿Ya lo hicieron? ¿Dónde colocaron la flecha? Muy bien. Aquí tenemos 50 y es 1 menos. Entonces colocamos acá y nos da 49. ¿Por qué? Porque aquí es 40, aquí 45, 46, 47, 48, 49. Pero la indicación es 1 menos que 50. Entonces nos ubicamos en 50 y contamos una rayita hacia la izquierda. Entonces yo les pregunto, en la clase anterior ustedes colocaron la flecha de los numerales del 1 al 4. ¿Hacia dónde contamos al buscar los números mayores? ¿Recuerdan? Muy bien, hacia la derecha de la recta numérica, o sea que de izquierda a derecha. ¿Y hacia dónde contamos al buscar los números menores? Excelente, hacia la izquierda. Miren, aquí teníamos 84, 4 menos que 84, 78, 6 menos que 78, 50, 1 menos que 50. Entonces, no olviden esto que es muy importante. Ahora les pregunto, ¿cuántas rayas hay entre 20 y 30? 20 y 30. Muy bien, hay 10 rayas. Confirmemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Otra pregunta más. ¿Cuántas rayas hay entre 50 y 60? Muy bien. Hay 10 rayas. Y una más difícil, un poquito más difícil. ¿Cuántas rayas hay entre 60 y 80? Ah, muy bien, fácil, ¿verdad? 20. Porque hay 10 hasta 70 y de 70 a 80 hay otras 10, entonces son 20 rayas. Como conclusión, como conclusión entonces tenemos lo siguiente. Al buscar los números mayores se debe ir contando la rayita hacia la derecha. Y al buscar los números menores, se debe ir contando las rayitas hacia la izquierda. Ahora vamos a resolver el ejercicio 2 de la página 120 del cuaderno de trabajo que dice: Indico con la flecha en la recta numérica y escribo el número adecuado en cada casilla. Tenemos la recta numérica y tenemos aquí cuatro ejercicios. El numeral 1 dice el número que es 3 más que 31. El número 2 dice el número que es 2 menos que 55. El número 3 dice el número que es 5 más que 68. Y el número 4 el número que es 7 menos que 94. Quiero que lo hagan ahí en su cuaderno. Primero lo van a ubicar en la recta numérica indicándolo con una flecha. Y después van a escribir ese número en la casilla. Háganlo ahí en su cuaderno. Muy bien. Vamos a confirmar la respuesta. Vamos a ver el primero, el número que es 3 más que 31. Muy bien. Entonces, aquí tenemos 31 y contamos 1, 2, 3. Entonces es el número 34. El número 2, vamos a ver, muy bien, dice 2 menos que 55. Tenemos aquí 55 y 1, 2. Hacia la izquierda, entonces, ¿qué número es? Muy bien, 53. El numeral 3 dice el número que es 5 más que 68. ¿Dónde colocaron la flecha? Ah, excelente. Vamos a ver si es correcto. Aquí tenemos 68 y contamos 1 2 3 4 5 y nos da 73. Y el número 4 es el número que es 7 menos que 94. ¿Dónde colocaron la flecha? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ubicar 94, es aquí y son 7 menos 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Entonces les dio 87. Excelente. Estos ejercicios no están en el cuerno de trabajo, pero yo los he preparado para confirmar lo aprendido o para que afirmemos los conocimientos o la ubicación de estos números en la recta numérica. Entonces tenemos acá cuatro ejercicios más. El numeral 5 dice el número que es 6 más que 21. El 6, el número que es 4 menos que 60. El 7, el número que es 8 más que 41. Y el 8, el número que es 5 menos que 89. Su trabajo consiste en ubicarlo. Con la flecha en la recta numérica y después escribir el número adecuado en cada casilla. Es igual al ejercicio anterior. Quiero que lo hagan ahí en su cuaderno. Trabajen. Primero hagan el número 5. El número 5 dice 6 más que 21. Entonces ubicamos el número 21. Está acá. Y contamos 6 rayitas. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo señalamos con la flecha, lo identificamos con el numeral y escribimos el número 27. Excelente. El siguiente ejercicio dice: el número que es 4 menos que 60. Entonces, ubicamos el número 60, 4 menos, contamos hacia la izquierda porque es un número menor, 1, 2, 2, 3, 4. Y colocamos la flecha. Lo identificamos con el número. ¿Y qué número representa donde indica la flecha? Muy bien, 56. El numeral 7 dice el número que es 8 más que 41. Entonces ya sabemos qué hacer. Tenemos 41. Y cuando es mayor, ubicamos o contamos hacia la derecha. Entonces, colocamos acá la flecha y nos indica que es el número 49. Excelente. Y el numeral 8 dice 5 menos que 89. Entonces, identificamos dónde está 89 y luego contamos, como es menor, hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos la flecha, lo identificamos. ¿Y qué número representa donde indica la flecha? Muy bien, 84. Como tarea, voy a dejar cuatro ejercicios para que practiquen ahí en su casa y no se les vaya a olvidar lo que hemos aprendido hoy. Primer ejercicio dice: el número que es 9 más que 31. El 2, el número que es 8 menos que 70. El 3, el número que es 6 más que 52. Y el 4, el número que es 7 menos que 91. Recuerden que cuando el número es mayor, vamos a ubicar hacia la derecha en la recta numérica y cuando es menor, entonces hacia la izquierda. Llegamos al final de la clase y quiero que me digan qué es lo que aprendimos en la clase de hoy. Muy bien, ubicamos los números en forma ascendente y descendente en la recta numérica. También cuando los números son mayores, contamos hacia la derecha en la recta numérica. Cuando los números son menores, contamos hacia la izquierda en la recta numérica. Excelente, muchas felicidades, niños y niñas. Me despido de ustedes, niños y niñas, recordándoles que se cuiden, que si se cuidan ustedes, cuidan a su familia y nos cuidamos todos. Hasta la próxima clase.